Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Café. Empezamos esta serie de programas dedicados a fiestas arecilitanas con el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Lucena, José Pedro Moreno Víbora, que ha tenido que esperar 3 años para por fin vivir sus primeras fiestas arecilitanas. Correcto. ¿Cómo es la preparación? Porque empieza muchísimos meses antes de la fiesta en sí. Pues claro, como no puede ser de otra forma, tenemos que la delegación de fiestas, el equipo que estamos, tanto delegación de fiestas como protocolo, empezamos pues desde la, en este caso no porque se hizo en el año 2020, pero desde la elección de la Arecilitana Mayor con su corte, la preparación de todo lo que va a ser el tema de alumbrado, el tema de cohetes, el tema del pregón, el tema de lo que es la fiesta en sí, en general todo, ¿no? Todo lo que es la parte cívica de la fiesta. Luego también la coordinación con la cofradía, que no puede ser de otra forma, y nos sentamos y planificamos y vemos todo para que, bueno, de alguna manera sean las fiestas más importantes que tiene Lucena, que es nuestra patrona, la Virgen de Araceli. Y bueno, sí que hay previstos ciertos cambios. Eso supone que ahora después hablaremos de los cambios, pero primero quisiera preguntarte si eso supone un incremento para la fiesta. ¿Un incremento en qué sentido? En el sentido económico. Bueno, es que, vamos a ver, aquí, ahora mismo, cuando nosotros llegamos, el equipo de gobierno que actualmente estamos, y la corporación y nuestro alcalde, bueno, pues yo como delegado de fiestas planteé algunas cosas que nunca es cambio, es sumar, ¿no? Es aportar, ¿no? Yo entendía, por ejemplo, lo de la nominación de la Arecilitana Mayor y su corte en lo que sería en la San Mateo al lado de la Virgen, no es lo mismo que esté al lado de nuestra patrona, de nuestra Virgen, en San Mateo, que esté en un cuadro en Palacio de Lizana. ¿Qué pasa? Que eso, bueno, como tú sabes que el mandato corporativo, bueno, pues se debe de consensuar. Yo hablé con todos los grupos de la corporación y les pareció bien. Y entonces, pues bueno, lo puse en conocimiento de nuestro alcalde, que es la máxima autoridad, y a él también le pareció bien. Tuvimos una reunión con el vicario de la campiña y en este caso párroco de San Mateo, con la cofradía, y ellos pues lo vieron estupendamente. Y aparte de uno de los cambios que este año hay es ese, que en la nominación de la Arecilitana y su corte de damas, pues vamos directamente a lo que es la iglesia de San Mateo. ¿Otros cambios? Pues bueno, hemos aportado, hemos sumado, ¿no? Este año tenemos pues más arcos de luz, son 142 arcos de luz. El diseño de la Plaza Nueva va diferente a como puede ser otro año. También es verdad que este año pues, se ha adjudicado en el pliego de contratación otra empresa que antes no estaba en el tema de la iluminación, como iluminaciones antes estaba por GESER, esta iluminación en Moreno, creo que se llama, que es una empresa de Málaga. Y bueno, pues ha cambiado cosas. Este año hemos incrementado el número de un cohete, de tiempo de cohete. Antes eran 25 minutos y este año estamos en 27 y medio, 28, donde también hay, además de lo que son los fuegos, los cohetes al uso que nosotros siempre conocemos de las tracas, del sí. Pom, 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 como yo digo, que eso también entraña un sabor lucentino de muchos años, bueno, porque lo hemos potenciado. Otro cambio que hay, que no es cambio, pero que es diferente, es que nosotros, por ejemplo, este año el tema de la música que va en la Plaza Nueva, pues bueno, cuando se apague la luz y ya Virgen ya vaya a su recorrido San Mateo, irá con el himno, pero no es un musical piro, un musical donde esté cohetes y música, sino habrá música y le irá dando paso a los cohetes hasta que ya haya una situación donde los cohetes sean los que predominen, los fuegos y cohetes, y la música irá poco a poco siendo solamente ambiental. Vale. Y bueno, también vuelve ya una feria sin restricciones. Por supuesto, claro. Hombre, sobre todo viene una fiesta, porque las fiestas son fiestas arcelitanas, aunque hay feria en el recinto ferial, una feria menor, con su caseta municipal, que también hay. Pero claro, ya tenemos una situación de normalidad. Claro. Donde, bueno, las mascarillas, en fin, toda la situación que estamos pasando de pandemia. Ha sido un año muy duro y, bueno, pues como hemos disfrutado en la Semana Santa, también esperemos que disfrutemos en las fiestas arcelitanas. Y José Pedro, ¿cómo es la relación con la Junta de Gobierno de la Archicofradía? Pues muy buena. Vamos a ver. Es que aquí hay un común denominador, que es la Virgen. Y la Virgen de Araceli
es la que nos tiene a todos, de alguna manera, encandilados, somos todos aracelitanos, estemos en las cofradías o estemos en el equipo de gobierno o en la corporación. Tú puedes pensar que yo, que soy delegado de fiesta, he sido manijero de la Virgen de Aracelia en su día, y que yo he estado toda la vida vinculado a la Virgen en muchos ambientes, ¿no? Y bueno, pues es que nosotros somos servidores públicos y las fiestas aracelitanas son, entraña una fiesta donde está la parte religiosa, que por supuesto cada uno tiene su corazón, pero luego está la religiosidad popular y las raíces ancestrales nuestras, donde de generaciones en generaciones vamos viviendo lo que son los sentimientos a nuestra Virgen de Araceli. Eso traspasa todas las fronteras políticas, religiosas, eso es un común denominador de todos los lucentinas y lucentinos. ¿Dirías que el lunes es una jornada vacía? O sea, ¿que se podría llenar de alguna forma o deberíamos dejarlo como esa jornada de descanso? Tú piensas que aquí, cuando la Virgen sale a la calle, hace el recorrido, se encierra ya a la madrugada del lunes, bueno, a las 12 de la noche, y Lucena entera a sus plantas, el lunes el vacío va a estar siempre. Ya puedes ponerle batalla de flores, ponle lo que tú quieras. Lucena ya, es como te diría yo, acaba de tener la máxima esplendor que es la Araceli por nuestras calles en su día, en su onomástica, ¿no? Puedes poner lo que tú quieras, ¿no? Yo me quedo siempre con la novena, porque empieza la novena, porque tiene esa tradición de que es el primer día de novena donde vamos todos los lucentinos, claro, que son religiosos. Pero bueno, el lunes es eso, es el día después del día grande de esta ciudad, que es el día de la Virgen de Araceli. Bueno, si te parece, nos vamos a ir 30 segundillos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta y José Pedro estaba diciéndome ahora que el lunes es un día de descanso, de recuperarnos un poco. Sí, es un día donde la gente de Lucena, pues bueno, estamos como con la resaca del día grande de nuestra ciudad, ¿no? Que es el Día de la Virgen. Y José Pedro, también aprovechando un poco tu función como edil de seguridad ciudadana, y tras estos sucesos que llevan aconteciendo un poco estos últimos fines de semana, que al final preocupan un poco a todo el mundo, ¿qué medidas se van a tomar para garantizar esa seguridad durante ese fin de semana? Vamos a ver. Yo puedo entender que Lucena, es verdad, que como ha sido y es una ciudad muy segura, cuando ha habido una situación un poco anormal con estos sucesos que han ocurrido por dos o tres bares de copas, que hay ahora una situación, bueno, pues pueda estar intranquila. Pero yo puedo decirle a los lucentinas y lucentinos que el plan de seguridad que se ha hecho en la Semana Santa, donde ha dado buen resultado, donde hemos vivido una Semana Santa con muchísimas actividades de ocio en muchísimos bares, en muchísimas calles, con todas las salidas de procesiones, y que no ha ocurrido prácticamente nada, sino ha habido algunas incidencias concretas, puntuales, en unos bares, dentro de los bares, porque en las calles no lo ha habido. Nosotros vamos a tener el mismo plan de seguridad, que no lo hago yo, que eso lo hace la parte técnica, la hacen todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, como es Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Eso está preparado. Y presenciar en la feria o en fiesta de Lucena, de la Virgen de Araceli, va a haber la misma policía que ha habido en la Semana Santa. Pero no porque haya un, dos o tres incidencias, o 10 o 20 que ha habido en unos bares concretos o un punto caliente, sino porque ese es un plan de seguridad que hay en todas las fiestas que hay. ¿Para qué? Para garantizar la tranquilidad que hay actualmente cuando tú te paseas por Lucena y cuando tú estás por Lucena. Que hay que tener un punto caliente como tenemos ahí actualmente en dos o tres bares de copa y hay que estar presencial, pues estamos.
Estamos desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana que cierran los bares. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir alguna incidencia que hubo en su momento y que, bueno, desde que tuvimos una reunión con, y nosotros ya habíamos puesto en marcha antes de la reunión con algunos vecinos, se ha puesto y seguiremos trabajando, trabajando y trabajando. Pero en la fiesta el plan de seguridad está previsto ya y además la reunión técnica de todas las fuerzas será el lunes para que se ponga en marcha, como no puede ser de otra forma, como ha sido siempre. Y me imagino que también se va a reforzar la seguridad en el recinto ferial. Pues claro, pero como siempre, igual, porque allí habrá caseta municipal, habrá atracciones y como siempre, igual que siempre. Y en el concierto de Manuel Carrasco, que es el día 30, que también se nos olvida, pero que está ahí, que es un concierto de gran formato, que bueno, que no está en capitales de provincia, que ha venido a Lucena, como puede ser Manuel Carrasco, pues también ya hay un despliegue de seguridad que ya se ha trabajado con la Policía Local y con la Policía Nacional para que también se garantice, pero como en todas las actividades que se hacen en Lucena, estamos muy sensibles, yo lo entiendo, pero que es verdad, hombre, yo lo quiero de alguna manera decirle a los ciudadanos que nos tranquilicemos, que Lucena no es que sea segura, es una ciudad que hasta ahora hemos tenido algunos puntos calientes, ahora tenemos uno, pero siempre se han resuelto. Pero yo lo puedo entender porque es una ciudad muy segura y que ahora, bueno, hay algunas actividades de inseguridad y que nos podemos sentir intranquilos. Pero que aquí estamos, el equipo de gobierno, la corporación, el alcalde y este delegado, con nuestra fuerza de cuerpo de seguridad para trabajar, para que nos sintamos seguros. Y además de la caseta municipal, porque ya hemos dicho antes que esto al final es una feria un poco menor. Esto es menor, tú lo has dicho. ¿Va a haber otras casetas de baile? Hasta ahora yo te puedo decir, hoy no tengo conocimiento por el servicio de autorizaciones que no haya nada más que la caseta municipal, que la ponemos nosotros en valor. Vale. No tengo ningún conocimiento, no lo sé. Pero vamos, que da igual, que si hay otra caseta, nosotros estaremos con el tema de seguridad exactamente igual, con un plan de seguridad para todo. Y bueno, ya para finalizar, si desea añadir algo más. Yo nada, que los lucentinas y lucentinos lo pasen muy bien en nuestra fiesta raselitana, que disfrutemos, que hagamos como siempre, que esta es una fiesta no solamente de Lucena, sino que es una fiesta de interés turístico, que vendrá muchísima gente. Como siempre, Lucena es muy acogedora, que todos los negocios, como no puede ser de otra forma, como ha pasado en Semana Santa, todos los negocios de hostelería y de restauración tengan un gran éxito y todos los comercios, porque en definitiva el motor económico también hace que la fiesta pues sea un revulsivo, ¿no? Y yo que todas las lucentinas y lucentinos lo pasemos lo mejor posible. Bueno, pues muchas gracias por haber accedido a nuestra invitación. A ti por haberme invitado. Y nada, toda la suerte del mundo, que son tus primeras fiestas como... La verdad, o sea, que sí, llevo 3 años en el equipo de gobierno, pero son las primeras ya fiestas. Ya por fin, Ya por fin. Además estoy muy ilusionado con los cohetes, con las luces, con todo, porque todo salga bien y porque todos disfrutemos, ¿no? Claro, seguro que sí. Nosotros ponemos toda la buena intención y toda la gana y todo el trabajo. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una tarde más. Y nada, nos vemos mañana a la misma hora.